Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan ustedes muy, muy, pero muy buenas noches. Esta es la Liga, la continuidad de la Liga Sudamericana Femenina, aquí en la provincia de Santiago del Estero. Hace momentos atrás, en un partido importante, el equipo colombiano de Copacabana le ganó al Berazategui de Argentina, de la provincia, en este caso de Buenos Aires, más precisamente. Y ahora se viene lo que es importante. El Club Tenis La Paz de Bolivia recibiendo, en este caso, el equipo santiagueño, el equipo de Atuendo Blanco, con rosa en los laterales, algunas líneas negras en la camiseta y el atuendo totalmente negro, donde sobresale el verde en el equipo visitante, el equipo de Club Tenis La Paz de Bolivia. Con la presentación de los equipos, vamos a presentar a los equipos, si le parece bien, director, al equipo visitante. Es el 3 para Julia Torres, la 5 para Susana Flores, la 8 para Camila Pardo, la 9 para Stephanie Luján, la 12 para Lucía Calderón, la 13 para Paula Urquiola, la 15 para Nicole Franco, la 35 para Wendy Poma, la 30 para Tilling Carter y la número 33 para Dispeni Martínez. Lo dirige técnicamente a este equipo. En tanto que el equipo local, el equipo de Kimsa, el 1 para Emilia Rojas, la número 3 para Mabel Susana Martínez, la 6 para Celia Noemí Fiorotto, la 8 para Boquete Andrea Luciana, la 9 para Isiar Germán Velasco, que es el refuerzo de Quinza, y el 10 para Corocio Regina Beatriz, la 11 para Julieta Mungo, la 15 para Agustina Ledesma, la 21 para Adán Adichat, la 23 para Luciana del Barba, la 14 para Verónica del Valle Ibarra, en tanto que la 18 para Luciana o Lucía Poggetti. Lo dirige técnicamente al equipo santiagueño Mauricio Pedemonte. Los árbitros van a ser Nicolás Flores Ábalos de Paraguay, Silvia Silva Regina de Brasil y Fabino Uber de Buenos Aires. En este caso son los árbitros para este partido en la continuidad de la Liga Sudamericana Femenina. Enseguida seguramente trataremos de tener los 5 iniciales de cada equipo. Ahí estamos observando en el momento de lo que es la apertura, más precisamente de lo que tiene que ver justamente con el partido. Nosotros en esta Liga Sudamericana que se realiza en Santiago del Estero, aquí en la República Argentina, y que de alguna manera, en un contenido general de lo que se ha realizado y lo que hemos visto deportivamente aquí en Santiago del Estero. Ahí está, vamos a conversar en este caso con Sebastián Bilancieri. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo le va? Bienvenido a Santiago del Estero. Buenas noches, muchas gracias. Muy bien. Jornada fría en Santiago del Estero, cosa increíble, ¿no? Es cierto. Aquí en la República Argentina. Bueno, pasos importantes en esta liga femenina, ¿no? Y teniendo en cuenta el sudamericano en este grupo, aquí en Santiago del Estero. Sí, la verdad que sí, un paso muy importante para el básquet femenino y para la Liga Nacional Femenina. La verdad que es muy importante hacer este salto de calidad y que esta competencia se pueda llevar adelante con nuestras chicas. Bueno,
hemos visto un equipo, y seguramente, no sé si nos sorprendió el equipo colombiano, uno teniendo en cuenta, digo, la calidad de jugadores que hay en Argentina, pero también me sorprendió, a mí personalmente me sorprendió el equipo colombiano. Sí, bueno, nosotros no tanto, porque algunas jugadoras las conocíamos del seleccionado colombiano, y alguna que ha tenido un paso pequeño por nuestra primera liga femenina, pero sí, la verdad que es un equipo que hizo un partido bárbaro, tienen un gran equipo y creo que van a dar batalla aquí en este grupo de la Sudamericana, porque juegan muy intensamente. Resaltando un poco lo que tiene que ver con los mayores, pero también la incursión de muchos de la Liga de Desarrollo en la Liga Femenina, ¿no? Aquí en Argentina. Seguro, este es un gran proyecto también de la Liga Nacional, tener la Liga de Desarrollo para proveer de jugadoras también a la Liga, de nuevos talentos, así que nos alegra mucho que vaya dando sus frutos. Le agradezco por su tiempo. Está por comenzar el partido y seguramente tendremos la posibilidad de poder conversar en estos días. Si le parece, no, muy bien. Como gracias, no, Sebastián. Gracias, ¿eh? Hasta, no, cualquier momento. Hasta cualquier momento. Ahí estaba, hombre de la Liga, en este caso que tiene que ver de la Liga Nacional Femenina, aquí en Santiago del Estero. Vamos a ver cuáles son los cinco iniciales para cada equipo. Y en este caso vamos a tratar, en este caso, los cinco de la visita del equipo del Club Tenis La Paz. El 33 para Martínez. La 8 para Pardo. La número 3 para Torres. Va a comenzar el juego. Ahí está el salto inicial de Ledesma. Era el equipo santiagueño. Di La Barba comandando la base. La tiene De La Barba, traslada Adams. Va Boquete. La recuperaba Fiorotto para Boquete. Pegaba. En este caso, en Boquete, tendrá reposición el equipo boliviano. El equipo del Club Tenis La Paz. Un saludo para los hermanos bolivianos también, que deben estar observando este partido. Comanda la base Martínez. Va buscando el lanzamiento de dos, pegó en soporte. La recuperaba Pardo. La asistencia era para Torres. Va buscando el lanzamiento. Marró, el rebote quedó para Adams. Va saliendo De La Barba. Buscaba la asistencia para Ledesma. Ahora para De La Barba, para Fiorotto. Largo para Boquete. De La Barba, le quedan 13, le quedan 12, le queda 11 de posición de pelota. Va buscando amago. El movimiento, marró el lanzamiento, peleaba. La ganaba Martínez. La tiene Martínez. Pasaba Flores muy cerca de ella. Va buscando Pardo el lanzamiento de tres. Marró el lanzamiento. Atenta en la pelota. La recuperaba Flores. Pardo. Martínez. El lanzamiento de tres quedaba corto. En este caso de Torres. Corre el equipo santiagueño. Fiorotto se equivocaba. La ganaba Carter. La tiene Carter. Lanzamiento. El doble del equipo boliviano haciendo apertura. Tenis La Paz. 2-0. La continuidad de la Liga Sudamericana. Ganó el equipo colombiano al equipo de Berazategui en el primer encuentro. Ledesma. Fiorotto. Va Fiorotto. El lanzamiento y el doble para el equipo santiagueño. Traslada Martínez. La tiene Martínez. Solita estaba Torres. Penetra, hace el movimiento frente al cristal marrón en el lanzamiento. Pero viene en el movimiento para Boquete. Corre el equipo santiagueño. Boquete, le faltó efecto. Fiorotto quería para Boquete, pero se interponía. Y ganaba en este caso Torres. Martínez. Solita llegaba Pardo. La falta de Adams. Que no fue arriba, fue abajo. En el movimiento, la pívot del equipo santiagueño le comete falta. Va a ser la primera para Adams. Pardo marró el primero. Ahí estaba la reiteración, bien director. La falta justamente
de la pívot del equipo santiagueño. La conversión de Pardo. 3-2 gana el equipo de Club Tenis La Paz de Bolivia. De la Barba. Larga para Boquete. Modificaciones de la Barba. El ingreso de Carocio. Flores. Martínez. Entre la marca de Boquete, marca zona el equipo santiagueño, el equipo argentino. Carter. Larga. La conseguía Ledesma. Carocio. Ledesma. Va la santiagueña. Bueno en el movimiento. Marró el lanzamiento. Adams. Atenta. Pero le robaban la pelota. En este caso fue Pardo. Martínez. Torres. Penetra. Quiere girar. No le permiten. La asistencia debajo del cristal. Marraba. Era Pardo. Carocio. Se toca la camiseta marcando la ofensiva. Fiorotto. Adams. Boquete. Giraba, lanzaba. El doble para el equipo santiagueño. 4-3 gana el equipo local. Martínez. Flores. Martínez. Flores. Va buscando el lanzamiento de tres. Largo. La tocaba Fiorotto, dice, o estaba Carter. Bueno. Martínez. Lanzaba, giraba. Hubo falta de Regina Beatriz Carocio. La primera, la segunda acumulada en el equipo argentino. Tendrá lanzamientos Martínez. El primero, conversión simple. Para Martínez. También conversión. 5-4 gana el equipo boliviano. Ledesma, Carocio, Adams. Bueno en el movimiento, el uno contra uno. Ante la marca de Torres, el doble de la pívot. Le ganó en velocidad. Martínez. Carter. Falla técnica, caminó. Tendrá reposición el equipo de Kimsa. José Echelar es el técnico. Va buscando Adams del equipo boliviano. Barraba. El rebote le quedaba para Flores. Carter. Era Torres, perdón. Quería para Martínez. Buena defensa del equipo santiagueño. La tiene Martínez. Ahora para Torres. Frente al cristal lanzó, marró. La recuperaba Pardo. Ante la marca de Boquete. Va Flores, el lanzamiento de tres, marró. El rebote le quedó para Fiorotto. Ahora para Boquete. Corre el equipo argentino. Va Boquete frente al cristal, lanzó, marró el lanzamiento. La peleaba Adams. La recuperaba Susana Flores. Va con Martínez, baja de por medio. Quiere penetrarse en movimiento, atento estaba Boquete, robaba la pelota. Sale Fiorotto. Se frena, buscó el lanzamiento. Marró. Largo, corre. Intrascendente el partido en este momento. Le pegaba en el pie a Carter. La pelota se va larga, tendrá reposición Kimsa. Un saludo para todos los colombianos que están viendo el partido, me decían.
Saludo para todos los hermanos colombianos, para los bolivianos también. Va Adams, el lanzamiento de dos, marró el lanzamiento. La esperaba Fiorotto. No hubo falta, dice ninguno de los árbitros. Flores. Reloj de los 24, me parece. Sí. Va a haber modificaciones. El ingreso de Mungo. De Julieta. Se va a descansar Ledesma. Ahora sí, 16 segundos de posición de pelota. Martínez. Buscaba el pin, buscó el lanzamiento de tres, marró el lanzamiento, rebota le quedó para Fiorotto. Carocio. 6-5. Gana el equipo de Argentina, el equipo santiagueño. Boquete. La tiene Boquete. Se frena. Resistencia para Fiorotto. Esta es la Liga Sudamericana Femenina. Lanzamiento de Mungo de tres, marró el lanzamiento. Largo el lanzamiento. La pedía y la lleva Martínez. Se frena Torres, el lanzamiento de tres, triple. El triple del equipo de Club Tenis La Paz de Bolivia, que ahora gana 8-6. Carucio. Adams. Fiorotto. Carucio. Dentro en el movimiento Kimsa, va Adams, el uno contra uno. Muy lento en el movimiento el equipo santiagueño, en ofensiva, digo. El ingreso, en este caso, de Martínez, la colombiana. Y también hace su debut nuevamente Velasco en el equipo santiagueño, que estuvo en la temporada 2017 de la Liga Nacional Femenina, vistiendo la camiseta del equipo santiagueño. Martínez. La tiene Martínez. Ante la marca de Mungo, buscó el lanzamiento, marró el lanzamiento, cubría Fiorotto, se queda con el rebote. Atenta estaba Pardo, pícara viva la boliviana, porque no es la primera vez que gana un rebote ahí abajo, ¿eh? Y seguramente individualmente vamos a ir destacando a cada jugadora, si nos permite el tiempo. Martínez, todo se maneja a través de Martínez. Pardo en el lanzamiento. Carter. Era Flores la que había lanzado. Lanzamiento de tres. Ahora sí de Flores. De Susana el triple. 11-6 gana el equipo boliviano. Carocio. Mungo. Buscaba el pick con Germán. Ahí está Velasco. Lanzamiento de tres. Marró el lanzamiento. Sale. En este caso a través de Martínez. Comanda la base. Se frena para Torres. Amago. Ingresa a la zona pintada para Carter. Llegaba la marca de Martínez. La colombiana se equivocaba. Atenta Martínez. Pero la boliviana la roba Carocio. Las tiene acostumbrado a esto. La asistencia para Fiorotto. El doble. El doble del equipo santiagueño y la falta. Va a ser de Camila Pardo, la primera. Hay minuto solicitado por el banco. Más precisamente de Jorge Echelar, el técnico de Club Tenis de La Paz. Cuando resta un minuto 32 para terminar este primer cuarto, el resultado muy bajo. 8 para Kimsa, 11 para el equipo de Club Tenis La Paz de Bolivia en esta Liga Sudamericana Femenina. Esa es la mascota que tiene la Liga Nacional y en este caso el equipo santiagueño. Les cuento a aquellos que nos están observando, a los hermanos bolivianos, que seguramente es una palabra quichua, la deben saber muy bien, que 15 es 3, que fueron 3 equipos que unificaron muy cercano a esta zona donde está este estadio,
para, en este caso, la conformación del equipo de Quimsa. Va a haber lanzamiento para Fiorotto, la adicional. El adicional, Marro el lanzamiento. Bueno para Mungo, ahora para Fiorotto se lanza de dos, es doble. Para Celia Noemí. 11 a 10. Llegaba Germán para la marca. Casi le pellizca la pelota. En este caso a Torres, que quería llegar de aro a aro. Marro el lanzamiento, Carosio. La asistencia para Mungo. Va Martínez de tres, triple. Hay triple de Quimsa. Hay triple del equipo santiagueño, que pasó al frente ahora. Que gana 13 a 11. Será la última ofensiva. Flores de 9 metros. Casi de 8, quiero decir. No pegó en el aro, en ningún lugar. Y tendrá reposición el equipo de Santiago del Estero. Mungo. La tiene Mungo. La asistencia para Martínez. Va buscando el lanzamiento de 2 y doble. Ingresó derechita la colombiana. La de Socorro. Y el doble para el equipo santiagueño. Busca Martínez. Lanzamiento de Torres de 13. Anima, amarró el lanzamiento. El rebote le quedó para Carter. La tenía Tilling, lanzaba, amarraba el lanzamiento, rebote le quedó para Fiorotto. Final, 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 cuando lanzaba Martínez de este primer cuarto con este resultado parcial. 15 para el equipo de Quimsa, 11 para el Club Tenis La Paz de Bolivia, la Liga Sudamericana en Santiago del Estero. Pausa. En un minuto regresamos. ¿Cuál es el secreto para disfrutar la vida? Encontrar el equilibrio. Por eso, cuando creamos BioBalance, le pusimos mucho, pero mucho más jugo de frutas y logramos un agua saborizada única, tan deliciosa como equilibrada y bajas calorías. BioBalance. Encontra tu equilibrio. Muy bien. Estamos regresando después del minuto, en este caso, de la conclusión de estos primeros 10 minutos en Santiago del Estero, la Liga Sudamericana. 15 para el equipo santiagueño. El ingreso de Martínez modificó la tónica de la ofensiva del equipo santiagueño, que le ha dado la posibilidad de tener una diferencia de 4. Pero también el trabajo de Fiorotto quedó demostrado ante jugadoras como Torres, como Carter, de envergadura, altas, en donde tiene que luchar mucho Fiorotto conjuntamente con Mungo, y el ingreso, en este caso, de Germán, le permite al equipo santiagueño tener esta diferencia de 4. Martínez. Asistencia para De la Barba. Mungo. Martínez. De la Barba va rompiendo por el medio. Hubo falta. Se la van a cobrar a Carter. Fiorotto. Martínez.
Lanzamiento tapado. Atenta. Pícara Martínez, la colombiana. Sacó la falta y tendrá lanzamientos libres. Comenzando el segundo cuarto, está en el movimiento. Fíjate vos. Le toca la mano en el lanzamiento. Martínez, la conversión. Primero, lleva 6. Desde la banca, Martínez, la colombiana, la de socorro. Busca el segundo lanzamiento. Marró el segundo. La pelota le quedó para Pardo. La asistencia para Martínez. Va marcando jugada levantada Torres. Buscaba el pick. Quería para el pick and roll. Va Martínez. El lanzamiento de 3. Marró el lanzamiento. El rebote le quedó para De La Barba. Va a haber reposición para Kimsa. Lo realiza Martínez. Martínez se le entregó para De La Barba. La Liga Sudamericana la está viviendo en vivo a través de YouTube, la página Kimsa TV. De La Barba. La asistencia a la falta. Sí, era falta de Flores. La toma la número 5 a Fierotto. Va a haber reposición para Kimsa. Lo va a realizar Martínez. Un duelo importante entre Fierotto y Carter. La asistencia para De La Barba. Se anima de 2. Barró el lanzamiento. Le empujaban a Martínez. Hubo falta de la otra Martínez. La falta de Velasco. Germán Velasco. La española. Flores. Va a haber modificaciones. El ingreso de Urquiola. Se va a descansar Pardo. En el equipo boliviano. En el equipo de Club Tenis La Paz. La va tomando Martínez. Quería larga para Carter. Se frena Carter. La asistencia, pero la falta de Adams. Fue de Martínez la primera. Tendrá lanzamientos Julia Torres. El primero, conversión simple. El segundo lanzamiento también, conversión simple. Para Julia Torres. 16 a 13 gana Kimsa. El equipo de Argentina, el equipo de Bolivia. Martínez. Se frena, retrocede para Mungo. Martínez se anima de 3. Pegó el soporte. La peleaba Velasco. Se le iba larga. Atenta De La Barba. 4 atacaban, 2. Le permitió poder retroceder. A la visita De La Barba. El lanzamiento. Quería, llegaba Adams con Carter. La tocaba la de Carter. Va a haber reposición para Kimsa. 8-14 en este segundo cuarto. Con 14 segundos de posición de pelota tendrá el equipo argentino, el equipo de Santiago del Estero. Lo va a hacer Luciana De La Barba. Asistencia para Julieta Mungo. Martínez, el lanzamiento de 2, el doble. La conversión se está haciendo importante. La de socorro en Colombia. Martínez. Baja de por medio. Torres. Va Torres. Quería asistir a Carte. Estaba atenta Martínez. La asistencia para Mungo. Mungo. Doble. Hay doble de Kimsa. Hay doble del equipo santiagueño. Se caía Julieta Martínez ante la marca de Adams. Se la pellizcaba Adams. La recuperaba Adams. Pelota alterna. O salto. La flecha dice que es para el equipo
boliviano. Secando el parque. Todo dispuesto, dicen los árbitros. Flores. Carter. Más Carter. Quiere el uno contra uno ante la marca de Fiorotto. Se le escapa la pelota. La recupera Torres. Le queda nada. El rebote le quedó para Adams. Martínez. Se había consumido los 24 segundos. De la Barba, el lanzamiento, el doble para el equipo de Santiago del Estero. Apareció lo que habitualmente hace Luciano de la Barba, romper por el medio. Carter quiere penetrar ante la marca de Fiorotto. Buena marca, era de Velasco o de Germán Velasco. Quería Torres, lanzamiento de Martínez, marró el lanzamiento, se consiguieron los 24 segundos. Buena defensa del equipo santiagueño. De la Barba, 22 a 13. Estaremos recordando los juegos para mañana también. La invitación a través del streaming. Giraba Adams, el doble para el equipo santiagueño, que va sacando una diferencia de 9 arriba. La pelota la tenía Urquiola. Traslada. Se le entregaba para Torres. Va girando Julia. Se encontraba entre la marca de Velasco. La asistencia. Mongo y el doble. Cuando corre el equipo santiagueño. De la Barba. Atenta Luciana. A ver, reposición para el equipo boliviano. El ingreso de Camila Pardo. Se va a descansar Carter. Flores. Martínez. Pardo. Se frena Pardo. Salía Martínez, la falta. Hubo falta. Hubo falta de la española. Cuando la atoraba, Germán le cometía falta. Se va Germán, el ingreso en este caso de Ledesma nuevamente. La santiagueña. Martínez. Va buscando el lanzamiento de dos. Marró el lanzamiento, el rebote le quedó para Adams. Qué salto de Adams. Va de la Barba. Martínez, se frena, la asistencia para De la Barba. Quería asistir a Adams, pero estaba muy atento Mungo, que recupera la pelota para Kimsa. Ledesma, Martínez, rotación ahora con De la Barba, quiere romper. Caminó. Fundamento en el básquetbol, primero el bote y después el paso. Falla técnica de la que quien comanda la base en el equipo de Argentina, el equipo santiagueño. Martínez. 5 minutos 10 para terminar el segundo cuarto. La pelota Urquiola. Va Torres, el lanzamiento de 3 desviado. El rebote le quedó para Mungo. Mungo para De la Barba. La asistencia para Ledesma. La tiene la Totti. De la Barba. Quería para Adams. De la Barba se frena. Mungo. Solita De la Barba. Se anima el lanzamiento de 3. Marró. El rebote sale para Pardo. Ahora para Martínez. La asistencia para Urquiola. El lanzamiento de 3 se quedaba corto. Atento Pardo. El tercer rebote en lo que va del partido. Ganó en ofensiva. La estaba robando De la Barba. Frena, frena. La asistencia para Martínez. Martínez de 3. Triple. Hay triple de Kimsa. Hay triple de la de Socorro. La de colombiana. 29 a 13. Saca diferencias. 16 arriba el equipo santiagueño.
Martínez. Torres. Pardo. Buscó el lanzamiento de 8 metros de 3. Se tenía confianza y el triple de Flores. Vamos, dice. En este caso, Susana Flores. Ingresaba el doble de De La Barba. En este caso, encontró el hueco. La base del equipo santiagueño y la falta. Que fue de Pardo. Va a ser la segunda. Y tendrá un lanzamiento adicional. Ahí estaba la reiteración. Claro, cambia de velocidad y encuentra el hueco. En este caso De La Barba. Luciana tendrá el lanzamiento adicional. Barró el lanzamiento Mungo, que la barría. Le quedaba para Martínez. Corre el equipo de tenis La Paz de Bolivia. Traslada a Martínez. Buscaba larga para Carter. Tendrá reposición Kimsa, que fue mejorando poquito a poquito, fue encontrando su identidad basquetbolística. De lo que podemos observar, De La Barba, 15 la diferencia. Ledesma. Martínez, la colombiana, giraba, lanzó. Barró Adam solita. La cubría Carter. A ver, reposición para el equipo de Club Tenis La Paz. La vemos a Susana Flores. Se va Martínez, el ingreso de Boquete. De Andrea. Va saliendo Martínez. Traslada a Martínez. Se la pedía Urquiola. Se le escapaba a Torres. Me parece que lo sorprendió cuando lo asistieron a la jugadora Julia Torres. De La Barba. Ledesma. Boquete. De La Barba. Va De La Barba. Se frena. La asistencia sorprendida. Adam la recupera De La Barba. Le quedan 7, le quedan 6, le quedan 5. Lanzamiento de 2. Marró lanzamiento. El rebote le quedó para Pardo. La asistencia para Martínez. Martínez para Torres. Ante la marca de Ledesma. Giraba. La tapaba con Adam conjuntamente con Ledesma. Mungo. De La Barba. Va De La Barba. Gira la asistencia para Adam. Giró el doble. Claro, llegaba la marca de Paula Urquiola. Chiquitita, imagínate, con, en este caso, el 1.88 de Adams. Martínez va buscando el lanzamiento individual. De La Barba, 33-16, 1.56, 1.55. Buscaba el lanzamiento de Ledesma, la falta. Hubo falta sobre la Toti Ledesma. Tendrá lanzamientos. La falta. Ahí está. En el movimiento, amago. Buscó la penetración. Lo tocaba. Era Carter. La primera. Lanzamiento de Ledesma. Conversión primero. Para la Toti. María Agustina. El segundo lanzamiento. También conversión simple. 35-16, 19 la diferencia. Entre un equipo y otro. Qué partidos que se vienen, ¿no? Qué partidos. Las colombianas que le ganaron a la Argentina. Adams, De La Barba. Mungo. Va Mungo con Cristal, el doble de Julieta. 37-16, 1-25. Urquiola. La asistencia para Torres. La tiene Julia. Pasó Carter. Quiere el uno contra uno. Buscaba, pero muy atento estaba Mungo. Robaba la pelota. Se la entregó para De La Barba.
Corre el equipo santiagueño con Mungo, Adams, Boquete, el lanzamiento de tres, largo. ¿Qué le pasa a Boquete? Carter. Ella comanda la base en este momento, quería asistir, estaba atenta de Desma. Va Boquete, va Boquete. La quiso asistir de faja. Adams. Y va a haber, en este caso, reposición para el equipo de tenis La Paz. Martínez, Pardo, ante la marca de Mungo. Urquiola quiere romper ante la marca de Boquete, se frena para Martínez. Se consumieron los 24 segundos, buena defensa del equipo santiagueño, pero se tocan los hombros. Los árbitros de este partido, minuto solicitado por Mauricio Pedemonte, seguramente para darle un descanso a sus dirigidas. La diferencia es de 21 para la última ofensiva que tendrá el equipo santiagueño. 37 para Kimsa, 16 para Tenis La Paz de Bolivia. Casi concluyendo este segundo cuarto, los primeros 20 minutos, que el primero fue totalmente parejo. Y después, poco a poco, fue encontrando la fisonomía de juego el equipo de Mauricio Pedemonte. Decía, como le comentaba hace momentos atrás, en el primer juego de este cuadrangular aquí en Santiago del Estero, ganó el equipo del Club Copacabana 72 sobre el Deportivo Berazategui 56. Mira la diferencia de un equipo a otro. Y se vienen partidos importantes en lo que resta y en lo que hemos podido observar de alguna manera para los dos equipos. La ofensiva va a ingresar Susana Flores. ¿Será para defender? Sí, se va Urquiola. Ah, no, Carter se va. Que tiene una falta. La reposición de la barba. Boquete, 13, 12, 11. ¿Lo terminará Boquete? Me parece que sí. Va Boquete de la barba. Rompe por el medio. Marró el lanzamiento. Flores, final. Final, final, final. De este segundo cuarto con este resultado parcial. 37. Para Kimsa de Argentina, en la provincia de Santiago del Estero. 16 para Club Tenis La Paz. En el vecino país hermano de Bolivia. Esta es la Liga Sudamericana. Gana Kimsa. La diferencia es amplia. 21 goles arriba. Nosotros tenemos un paréntesis rápido. We'll be right back.
sabor ya lo conocés. Redescubrilo. Seco. La gaseosa que elegís cuando elegís sabor. De otra generación, digamos, por la envergadura que tiene, el tamaño. Cuando se hace una cancha de golf, es muy importante para los diseñadores que la cancha diga del medio donde se encuentra. O sea, que no haya tanto un contraste entre lo que es la cancha y lo que es naturalmente el ecosistema donde está la cancha. Tiene una laguna que forma parte, ¿no es cierto?, del diseño. Todo lo que son los árboles, que son los árboles nativos, se ha respetado muchísimo todo lo que había. Creo que es la primera cancha en la Argentina que tiene ese pasto, que es el Paspalum vaginatus, de pared a pared, o sea, tee, greens, fairway, rough, todo es de ese pasto. Yo creo que la zona Termas es una zona que está creciendo muchísimo y creo que la cancha de golf, yo tengo mucha fe en esta cancha que va a generar muchas cosas para el desarrollo de la zona. Esto ha nacido para mí, para el bien de este lugar. Seco-Cola tiene un nuevo sabor. Porque nos encanta escucharte decir me gusta. Y porque todo lo bueno siempre puede ser mejor. Me gusta. Seco Cola, la gaseosa que elegís cuando elegís sabor. Me gusta. Todo lo que sabés de jugos y probá Biofruit. Delicioso, ¿no? Aroma fruta recién cosechada. ¡Qué frescura! ¡Cuántos sabores! Ahora sí podés elegir. Biofruit, una opción natural.
bien. Estamos regresando. Bueno, vamos a dar un contenido general en lo que tiene que ver con la planilla técnica, que este cuarto lo ganó el equipo santiagueño, remarcando el mismo, en donde tuvo la posibilidad de ganar 22, en este caso a 5. Le convirtieron 5 goles en este cuarto. Hablamos un poquito de la estadística que tiene que ver con el equipo local, de un 53,8% lanzamiento de 2 puntos, con un total de 26 lanzados, 14 convertidos. El lanzamiento de 3, el porcentaje fue, en este caso, bajo, del 22,2%, 9 lanzados, 2 convertidos. En tanto que el lanzamiento libre es un 50%, 6 lanzados, 3 convertidos. En rebotes, un total de 21 rebotes, 15 en defensa, 6 en ofensiva. Tuvo 13 asistencias, 10 pelotas perdidas, 11 pelotas recuperadas. El equipo visitante, el lanzamiento de 2, un 7,7%, muy bajo. De 13 lanzados, 1 convertido. En tanto que de 3 puntos, tuvo un 21,4%. 14 lanzados, 3 convertidos. En libres, un 83,3%, 6 lanzados, 5 convertidos. Un total de 23 rebotes, 16 en defensa, 7 en ofensiva. Tuvo 4 asistencias, 18 pelotas perdidas y un total de 6 pelotas recuperadas. Desde el banco no hubo conversiones en el equipo boliviano y en el equipo santiagueño un total de 17 puntos. Hablando de números, recordando que 11 puntos para Martínez, 6 para Fiorotto, 2 para Boquete. No tuvo conversión Germán, tampoco Carosio. Mungo en total de 6 puntos. Ledesma 2, 6 para Adams, 4 para De La Barba. Total para el equipo santiagueño 37. Para la visita, 5 en este caso de Torres, 6 de Flores, 1 de González. No convirtió puntos en este caso Urquiola, 2 puntos en este caso para Carter, 2 puntos para Martínez. Total 16 para el equipo boliviano. En general, que el primer cuarto le ha costado al equipo santiagueño, no tengo duda, 15 a 11 fueron los primeros 10 minutos. Después, en el segundo, se fue componiendo. El ingreso de Martínez modificó totalmente lo que era el goleo y mejoró en ofensiva totalmente el equipo santiagueño. Pausa. En 2 minutos regresamos para el inicio de los últimos 20 minutos, el tercer cuarto en la Liga Sudamericana aquí en Santiago del Estero. Director, pausa. Regresamos en 2 minutos.
¿Sabés cuál es el secreto para disfrutar la vida? Encontrar el equilibrio. Por eso, cuando creamos BioBalance, le pusimos mucho, pero mucho más jugo de frutas y logramos un agua saborizada única, tan deliciosa como equilibrada y bajas calorías. BioBalance. Encontra tu equilibrio. Seco Cola. El sabor ya lo conoces. Redescubrilo. Seco. La gaseosa que elegís cuando elegís sabor. Muy bien. Va a comenzar el tercer cuarto. Vamos a recordar que mañana estarán jugando a partir de las 20 Berazategui con Tenis Paz de Bolivia con este equipo y 15 Alvada con el Club Copacabana de Colombia. ¡Qué partido mañana! Fiorotto va buscando para Martínez de tres triple. Está intratable. Mabel Susana Martínez, la de Socorro en Colombia. Martínez. Esta es la boliviana, Martínez. O la que representa al equipo de Bolivia. La tiene Martínez. Va buscando, encontró el hueco, buscó el lanzamiento. Bueno en el movimiento, pero marró en este caso. O falló. Va Adams. La falta sobre la pívot. Va a ser de Torres. La segunda. Así sigue la programación. El día sábado estará jugando Tenis Paz de Bolivia con Copacabana de Colombia a partir de las 20 y Quimsa con Berazategui, el duelo argentino entre el campeón, que es Berazategui, del torneo de apertura de la Liga Nacional Femenina, y el equipo de Quimsa. Eso se ocurriría el día sábado a partir de la hora 19 horas el primer partido. La conversión y el simple para Adams. Martínez, ante la marca de Carosio. Buena defensa del equipo santiagueño. Es la cuarta oportunidad que defiende bien. Para Adams, el doble para Quimsa, que sigue ampliando diferencias. Martínez. Va Martínez, el uno contra uno. Llegaba la tapa, le tocaba la pelota a Martínez, pero la de Colombia, la de Quimsa. Carter, lanzamiento de tres, pegó el soporte. Era de Susana Flores. Es para allá, dice. La de Brasil. Silva. Le dice que a Martínez, que en este caso, en la próxima, le cobrarán técnico por disimular las faltas. Que lo dice el reglamento, clarito. Va buscando, barraba a Martínez, pero en este caso la de el equipo de Tenis La Paz. La tiene la colombiana. Adams. Carosio. Fiorotto. Casi le roba la pelota, la recuperaba Boquete. Martínez, el lanzamiento de tres, marró el lanzamiento. Liz de Bey, Martínez, Torres. Carter. La barriga, Boquete, Carosio. Corre Quimsa. El gancho y el doble de Regina Beatriz. La de General Pico, La Pampa. Seguramente nuestro director nos dirá a dónde nos están viendo y para mandarle un saludo grande. La pelota la tiene Flores. Va Susana de 8 metros. Marró Fiorotto. Boquete. La asistencia para Fiorotto. El doble lo va quebrando el equipo santiagueño. Poco a poco la diferencia más amplia. De 31 goles. Flores.
Quería, estaba Carrioso. Carrioso, perdón, digo bien. Recuperando la pelota para Boquete. Se frena. Adams. La falta fue de Torres. ¿Qué será la segunda? Me rectifico, se la cobraron a Pardo. Es la tercera. Ahí está en el movimiento. Cheroto para Adams. Llegaba, le tocaba a Pardo. El minuto solicitado por Jorge Echelar, el técnico del Club Tenis La Paz. Vamos a reiterar los juegos para mañana. A partir de la hora 20, Berazategui con Tenis Paz, La Paz de Bolivia, el equipo que está jugando en este momento. Y después partidazo entre Kimsa y el Club Copacabana de Colombia. Para el sábado, esto es 20-22 horas. Para el día sábado, Tenis Paz de Bolivia versus Club Copacabana de Colombia a partir de la hora 19. Y a partir de las 21 horas lo hará Kimsa con Berazategui, los dos equipos argentinos. Regresando las jugadoras. 6:47 para terminar el tercer cuarto. Muy amplia la diferencia entre un equipo y otro, al menos demostrado en el goleo, ¿no? De aquel primer cuarto, después se desechó todo lo realizado por el Club Tenis La Paz, cuando había ganado 15-11 el primer cuarto del equipo santiagueño. La conversión de Adams, de Adishat. Lo dije bien, ¿no? Sí. Buscará el segundo lanzamiento. Agarró el segundo. El rebote la peleaba Boquete. Se le fue larga. Tendrá reposición. Un saludo para todos los que están observando el partido. Jornada fría, fresca. Increíble en Santiago del Estero. Bueno, estamos en invierno aquí en la República Argentina. Ya le digo la temperatura, cuál es la actual en este momento. Pardo buscaba a Torres, marró el lanzamiento, el rebote le quedó para Boquete. Va saliendo con Carosio. 16 grados la temperatura. Mucha gente con el mate de por medio. Y usted traiga, Álvaro. Por acá está la gente de prensa. Boquete. Carrucio, el lanzamiento de tres, triple. El triple de Regina. 51-16. Martínez. Pardo. Querían asistir a Carter. Se va larga la pelota. Seguramente Pedemonte irá de alguna manera modificando el ingreso de Germán. De Iciar, Germán Velasco. La robaba Martínez. Flores. Volvía rápidamente el equipo santiagueño. Flores de tres, marró el lanzamiento. Mungo. Carosio. Germán. Lanzamiento de tres, Boquete marró el lanzamiento. La peleaba Carosio. La consigue Carosio. Testaruda. Germán, Boquete, Mungo, Germán, se postea, Carosio, Mungo, larga para Germán, la graba bien Martínez, la recuperaba el equipo, sí, pero le tocaba a Carosio, volvía el ingreso de la santiagueña Lucía Antonella Bocchetti, que hoy está cumpliendo años, la de Monte Quemado, allá en el norte del departamento, en este caso de la provincia de Santiago del Estero, límite con Chaco, con Salta,
Para aquellos que nos están escuchando, el lanzamiento de tres, marró largo. La de Susana Flores. Bolletti. Buena la asistencia para Corozio. El doble de medio gancho de Regina Beatriz, la de La Pampa. Martínez. Se quedó sin gol el equipo boliviano. Pardo. Hace 5 minutos 20 que no convierte el equipo visitante. Va a haber modificaciones. El ingreso de Urquiola. Y también de Stephanie Luján. Ahí está Luján. Martínez. Va buscando Martínez el lanzamiento de tres. La falta de De La Barba. Que va a ser la primera de Luciana. Ahí está, en el movimiento, la reiteración. Va buscando, claro, después del lanzamiento la toca. Tendrá tres lanzamientos. Conversión, bueno, dirá Martínez. La cara lo dice todo de la jugadora del Club Tenis La Paz. Le quedó para Pardo. La asistencia es Martínez. La asistencia para De La Barba. Boquete. Se equivocaba, la robaba el equipo boliviano. La llevaba Urquiola. Para Urquiola quería Martínez. La recuperaba. Recupera Kimsa. De La Barba. Germán. Pisaba línea, tendrá reposición. Pelotas perdidas, dos. Minutos solicitados por el técnico Jorge Echelar del equipo boliviano. 53 a 18 y quedó clavado. Cinco convirtieron en el segundo cuarto y ha convertido dos goles en lo que va de este cuarto. Cinco convirtieron en el segundo cuarto y dos goles en lo que va de este cuarto. Buena defensa, pero también quizá tendrá que aprovechar los minutos, pero como en el caso de Germán, que ingresó, que llegó hace pocos días, de poder de alguna manera tener la posibilidad de encontrarse con el juego que pretende Pipío Pedemonte, aunque ya lo conoce Pipío. Pero bueno, son diferentes aquellas jugadoras que tuvieron en el año 2017, en la primera temporada, a la actual del equipo santiagueño. Por eso digo que por eso me parece que de alguna manera Pipio trata de organizar a su equipo, que haga de cuenta que es un entrenamiento, pero jugado por los puntos, teniendo en cuenta la diferencia entre un equipo y otro. Va a haber reposición. La pelota la va llevando Urquiola. La recupera Quinza. De La Barba. Bolletti. Boquete, lanzamiento de tres. Marró el lanzamiento. La peleaba Mungo. La recuperaba Pardo.
Torres. La tiene Torres. La asistencia para Pardo. Urquiola. Llegaba Boquete. Le quedan dos, le quedan uno. Lanzamiento vale. Barró el lanzamiento, rebote, le quedó para Bochetti. La asistencia para De La Barba. Mungo. Boquete. Largo el lanzamiento de Germán. Martínez. Giraba Pardo ante la marca de Mungo. Va Martínez. Rompe. Quería, pero no podía. Estaba Boquete. La recupera Kimsa en el rebote a través de La Barba. Germán. Mungo se anima de tres. Barró el lanzamiento. El rebote le quedó para Torres. Urquiola. Se va a terminar el tercer cuarto. Casi resignado Martínez. Hubo falta sobre Julia Torres. La falta fue de Mungo, que es la tercera. El ingreso de Ledema. Se va Bochetti. Se va Boquete. Ingresa Ledema. Ingresa Verónica Ibarra. Santiagueñas. Martínez. Buscaba el pick con Torres. Hubo falta de La Barba. Y De La Barba va a ser la segunda. Pardo. La tapa de Verónica Ibarra. La del norte, la de Colón. Lanzamiento de Martínez de tres, marró. El rebote le quedó para Ledesma. Torres. La tiene Torres. Urquiola. ¿Hubo falta? Se la cobraron a Ibarra. Tendrá lanzamientos Julia Torres. Conversión de Julia. Lleva seis en su haber personal. También conversión simple. De La Barba. Mungo. Va De La Barba. Le pone velocidad. Sacó largo para Ibarra. Se anima de tres. Verónica. Pegó en el soporte. El rebote le quedó para Pardo. No sé cuántos rebotes tendrá Pardo. Urquiola. Era Luján. Martínez. Se la pedía Pardo. Buscaba el pick con Torres. La tiene Torres. Para Pardo, Pardo para Torres. Marró el lanzamiento. El rebote le quedaba para Germán. Va Mungo. El doble de Kimsa. El doble de Julieta. 56 a 20. Será la última ofensiva para el equipo de Tenis La Paz. Se termina el tercer cuarto. Torres. La tiene Torres. Quiere girar ante la marca de Ibarra. Nada. Quedó golpeada. Rodilla izquierda, me parece, de Torres. En el giro, chocaba con Ibarra, me parece. Pero fue imprudente en el movimiento. A ver, la podemos ver. Ahí está. Va Torres. Ante la marca de Ibarra. Cuando quiere girar, llega la pierna en este caso. De Germán. Rodilla con rodilla. Habitualmente se llama la paralítica. Espero que sea eso únicamente.
la atención de los kinesiólogos del equipo no va más. Puede haber algún esguince, algo por el estilo. De Torres. La gente que aplaude por lo realizado, nunca bajó los brazos. Y va a ingresar Carter en su lugar. De la Barba, Germán. De la Barba, Mungo. De la Barba, Ibarra, lanzamiento de dos, conversión de la santiagueña. Lanzaba de tres Martínez, final de este tercer cuarto con este resultado parcial. 57 para Kimsa, 20 para el equipo de Tenis La Paz. Ganó este cuarto el equipo santiagueño 20-4. Pausa. En un minuto y medio regresamos. Muy bien, estamos regresando. Después de los dos minutos, amplia diferencia entre un equipo y otro, quedó demostrado, ¿no? Después vamos a estar averiguando cuál es la situación de Julia Torres, para ver cuál es la situación de Julia, cómo se encuentra, si tiene algún esguince, en su rodilla izquierda. Atendida, va a haber reposición. Ahí está el movimiento de Ibarra. El doble para la santiagueña. Ha comenzado el último cuarto. Los últimos 10 minutos se juegan en esta Liga Sudamericana en el comienzo y apertura del mismo. El lanzamiento Marraba de Carter. La graba por aquel sector Urquiola. Lanzamiento de Martínez. Hay triple. Martínez insistió tanto que, bueno, al fin dirá Martínez. Claro, se nota. De la Barba. Buscó el lanzamiento de tres. Marraba. La peleó Ibarra. De la Barba. Germán. De la Barba. Rompe por el medio. Buscaba para Germán. Se interponía Carter. Corre el equipo boliviano. Lanzamiento de tres de Luján. Marró el lanzamiento. Desde atrás llegaba Pardo. Siempre atenta. Lanzaba, ganaba Germán. Corre el equipo santiagueño. Era larga para la Desma. Era la intención de Isiar Germán Velasco. Va a haber modificaciones. El ingreso de Martínez. Se va a descansar Ibarra. Claro, necesita juego también en la rotación al equipo, que habitualmente juegan. Lanzamiento de 13, triple de Carter. 57-26. 31 puntos la diferencia. Germán. De la Barba. Mungo. Ledesma. De la Barba.
encontró hueco bueno en el lanzamiento a la chiquitita. El doble. Buscó, lo encontró. Y fue efectiva. Martínez. Y el doble para Kimsa. Luján. Martínez. Urquiola. Larga para Carter. Atorrado por Germán. Se le concedieron los 24. Buena defensa del equipo santiagueño. ...59-26... es el parcial de este partido. De la Barba. Martínez. La de Socorro en Colombia. Se anima al lanzamiento de 13 y triple. Le cambió la cara cuando ingresó en el primero y en el segundo cuarto Martínez al equipo santiagueño. Y de ahí en más, lanzamiento de 3, triple de Luján. Está despertando el equipo boliviano. Se lo permite Kimsa también. De la Barba. Ledesma. Germán. Pasó por detrás. Bueno en el movimiento. Marrón en el lanzamiento. La peleaba Pardo. La tocaba Pardo. Va buscando por aquel sector. Germán la tiene. Sacó para De la Barba. El lanzamiento de 3. Marrón lanzamiento. Mungo. Se queda con el rebote. Asistencia para Germán. Larga para la Tuti Ledesma. El lanzamiento de 3. Giraba la pelota. No quiso ingresar. Mungo atento. Se queda con el rebote. De la Barba. Le quedan 10. Le quedan 9. Le quedan 8. Le quedan 7 de posición de pelota De la Barba. Rompe por el medio. Lanzó. Marrón lanzamiento. Rebote. Le quedó para Pardo. Va saliendo para Martínez. La tiene Martínez. Traslada a Martínez. Pardo. Se anima al lanzamiento de 3, Marró. El rebote para De la Barba. Ledesma. De la Barba. Germán. Ledesma. Mungo. Se anima al lanzamiento de 2. Pegó en el soporte. La peleaba Germán. Le quedó para Carter. Martínez. Carter. Llega de aro a aro. El doble. De Carter. Y la falta fue de la número 15 de Ledesma. Ahí está el movimiento. En la reiteración. La asistencia de Martínez. El ingreso de Adams. Se fue Mungo y Fiorotto en el equipo santiagueño. Mungo y Germán. La conversión del adicional para Carter y el doble y el simple. 62-32. Germán de la Barba. Adams de la Barba. Va Adams, el lanzamiento de 2. Marró el lanzamiento. La peleaba Fiorotto. La cubría Pardo. Martínez. Pardo. Carter de 3. Marró el lanzamiento. La peleaba Adams. Se queda con la pelota. La recuperaba Carter. La tapa fue de Martínez. Corre la colombiana, la de Socorro. Adams. Desde atrás llegaba. Falta en ataque le cobraron a Dichat. Va a ser la segunda. Va a haber reposición para el equipo de Tenis La Paz. 5-18, 5-17, 62-32. Pardo. Urquiola. Carter. La falta de Adams sobre Carter.
que se está haciendo importante en este momento en el goleo del equipo de Tenis La Paz. Ahí está en el movimiento. Llegaba Adams. Medio me quedó duda la falta. Pero bueno, marró el primero. Manda a la gente de prensa. Alejandro, Álvaro. Traiga el mate, che. Mañana tenemos Tomás Mate. Muy bien. Carter, conversión simple. Va a haber modificaciones. El ingreso de Carocio. Se va a descansar de la barba. Carocio. Comanda la pase. O a su equipo. Fiorotto se equivocaba. La robaba Luján Martínez. Quería, sacaba, se equivocaba. En este caso Urquiola. Para Martínez. Fiorotto. Cuando quiso lanzar, estaba atento Luján. La tapa de por medio. Estamos en la Liga Sudamericana Femenina. Martínez, la falta sobre Martínez. Y fue de Paula Urquiola. Tendrá lanzamiento, será la primera. Martínez, conversión simple. El segundo lanzamiento también, conversión simple. Para Martínez, para la de Kimsa, la de Argentina. Martínez, Pardo. La tiene Pardo. Urquiola, el lanzamiento de tres, marró el lanzamiento. Fiorotto, atorrado con Carter, sale la pívot. Martínez, se frena el lanzamiento de tres, triple. Derechita Martínez, destaco lo de Martínez. Urquiola, Pardo, se anima de tres, largo el lanzamiento. El rebote le quedó para Carocio, para Fiorotto. El doble de Kimsa. Lleva 10. Celia Noemí. Martínez. 69-33. Traslada a Martínez. Buscaba el pick con Carter. No dio resultado. Resistencia para Luján. Quería, pero muy baja para Pardo. Pegaba la pierna, en este caso, de Fiorotto. Tendrá 14 segundos de posición de pelota. Y en este caso, cuando restan 3 minutos 30, va a ingresar Emilia Rojas, María Emilia, santiagueña por santiagueña, de la Liga de Desarrollo también. Martínez. 3.27, va Martínez, el lanzamiento de 2, se quedó corto. El rebote le quedó para Rojas. Martínez, Rojas. Martínez, Fiorotto, Carocio. Se frena, la asistencia para Adams. Se quería anticipar. Pardo, la falta de ella, será la cuarta, queda en capilla. Y tendrá reposición 3 minutos 6, 69-33. Fiorotto, va Martínez, el lanzamiento de 3, triple. Triple de Martínez, que lleva 3, 8, 10, 19, 20, 22, 25 goles Martínez. La de socorro en Colombia.
Esta es la de Bolivia. Pardo quiere girar. Urquiola marró el lanzamiento. Falta la tercera en este caso. El ingreso de Ibarra, se va Adams a descansar. Tendrá lanzamiento Fiorotto. El primero, conversión simple. La de Entre Ríos. El segundo lanzamiento, también conversión simple. El ingreso de Nicole Franco. Se va a descansar Pardo. Martínez va a sacar del muy cerca de él. 2.24, 2.23, 2.22. Urquiola ante la marca de Rojas. La asistencia para recién ingresada. El doble de Franco para el equipo de tenis La Paz de Bolivia. La Liga Sudamericana, la falta de Franco sobre Fiorotto. De Nicole va a ser la primera. Se va Martínez, destacada jugadora en esta jornada. Fiorotto, el doble también para ella. ...25 dije... en este caso de Martínez, que se fue a descansar. Va Carter, atenta Ibarra. La asistencia para Carosio. Fiorotto, Buquete, Carosio. Se anima de dos. Es triple. Es triple también de Regina Beatriz, que lleva 10 goles. 79-35. 1.30, 1.29. Martínez. La diferencia también es importante, insisto. Como lo dije en el primer partido. Flores barraba en el lanzamiento en esta oportunidad. Franco. Carosio. Boquete, el lanzamiento de dos, el doble de Luciana. Se anima el lanzamiento de dos, el doble de Franco. Va a terminar el partido, va a ganar Kimsa. La invitación para mañana. Partidos importantes. Fiorotto, Ibarra. Fría Carosio. Va Ibarra, lanzamiento de dos, pegó en el soporte. Fiorotto. Boquete. La tapaban a Ibarra. Era Carter. Va Carter. Ante la marca de Boquete, lanzaba, amarraba. Va a ser la última ofensiva para Kimsa. Ibarra, va a ganar Kimsa. Va Boquete de tres, marró el lanzamiento. La peleaba, Carosio. Va el doble de Regina. Va a ganar Kimsa. Solito el lanzamiento, vale el doble. En este caso, si no me equivoco, fue de Flores. Ha terminado el partido con este resultado. 83 para el equipo de Santiago del Estero, 39 para el Club Tenis La Paz, en este caso de Bolivia, en esta Liga Sudamericana, en este Grupo A. Enseguida seguramente tendremos la posibilidad de poder charlar para destacar lo de Martínez. Creo que en general el equipo
fue importante. Y nos dará la posibilidad de poder charlar con ella. Que es clasificar a la otra ronda y vamos con toda para ese objetivo. ¿Por qué le cuesta primer cuarto al equipo santiagueño y después fue modificando todo? No, pues es como todo. El principio es difícil. al principio es difícil, pero ya después el equipo se va acoplando y va encontrando el camino y así pudimos sacar el juego adelante. La verdad no tengo una explicación del por qué, pero creo que es por el primer partido. Bueno, te sentiste cómoda, fuiste muy efectiva y es lo que vos pretendes en el ámbito personal. Sí, claro. O sea, sentí confianza en todo momento y obviamente mis compañeras siempre confían en mí. Y nada, me sentí súper bien. Y ese es el objetivo personal también, estar efectiva para el equipo. Mañana van a tener un partido bastante duro. Oh, claro, el equipo de Colombia es un equipo muy fuerte y vamos con toda también. Ese torneo es corto y tenemos que estar concentradas los 3 días y nada, vamos para el objetivo que es clasificar. Exacto, bueno, felicitaciones, buen juego para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muy bien. Un poco hablando de lo que tiene que ver justamente con la planilla técnica, vamos a recordar que la goleadora justamente con 25 goles fue Martínez y habrá que esperar para el día de mañana en este sentido general en lo que respecta al juego justamente contra las colombianas. Nosotros nos despedimos, la Liga Sudamericana se vive en Santiago del Estero, la invitación para mañana a partir de la hora 20 en Santiago del Estero. Y en este caso, en lo que tiene que ver con el básquetbol de la Liga Sudamericana en Santiago del Estero. Que tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Gracias. Será hasta mañana.